Pues sí. Ya está Ay, la teacher Eva, acá. teacher, sí. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you today? You're How very are you nice. today? You're very nice. That's awesome to hear that. And how are you doing with the platform? ¿Cómo Yes, está and yendo to con la finish the plataforma? platform. All right, congratulations. Who Thank else you. has finished? ¿Quién más? It's the third week of classes, so we are almost done with this. Ya casi terminamos. Es la tercera semana, solo les va quedando una más, así que tienen que ponerse al día lo más pronto posible. Para esta semana se espera que por lo menos hasta la sección 4 ya ha terminado, ¿verdad? Cualquier cosa, dudas, preguntas con algún ejercicio, nada más levanten la mano. We are chat away y pues ahí estamos pendientes para ayudar. Bueno, ayer empezamos con el tema de Where are you from? Hablando de countries, etcétera. So, vamos a empezar por ver asistencia. Veo que ya está un poquito más de la mitad conectados. Vamos a ver. All right, remember to say present as soon as you hear your names. Still checking and todavía hay bastante gente que está pendiente con ejercicios. La mayoría ya tienen completa la sección 1, la sección 2, pero todavía tengo gente pendiente en la sección 3. Midterm y sección 4 más que todo. Así que pues bueno, vamos a seguir dedicando un poco de tiempo a la plataforma para avanzar en esto. Okay, give me one second. Ay. Okay. 18. Teacher, le puedo hacer una pregunta. ¿Qué pasaría o qué sucedería? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Si la mayoría ya hubiéramos terminado lo de la plataforma. Tendría un poco más de paz con los mensajes de administración, ¿verdad? Porque sí nos mandan mensajes, por favor, recuérdele. Y a veces es como que empiezo a escribir individualmente, entonces como que va a tocar buscar los números, escribir y decirle, mire, póngase al día. Entonces, realmente si estuviera todo bien, no estuviera quitando esos minutos de la clase para que vieran la plataforma y podríamos aprovechar más el tiempo. Pero pues lastimosamente hay mucha gente que está atrasada y pues excusas, vean si la administración les está diciendo, si tienen algún problema, repórtenlo y no lo han hecho a estas alturas, es decir, yo no he podido ingresar a la plataforma, creo que no sería válido, ¿verdad? Cuando desde un principio se dice, repórtenlo, se les da asistencia, etcétera. Entonces, si ya todo, la mayoría estuvieran con la plataforma, por lo menos al mínimo esperado, no estuviera dejando esos minutos para que lo hagan acá en clase. La idea es que lo hagan antes de la clase. Ya sería. Edgardo, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, usted mencionaba sobre escriben, bueno, en mi caso me han estado escribiendo, pero no sé si es un mensaje genérico que se lo enviarán a todos. Habría que ver, porque si usted ya está al día y le están enviando mensajes de que va atrasado, a lo mejor se han equivocado, porque eso sí no, si lo mandan al grupo, sí es para todos, ¿verdad? Pero ya si lo hacen individual a su propio WhatsApp y no grupalmente, sí habría que revisar o reportar, mire, ya lo hice
y que ellos le digan, ¿verdad? Porque sí, a veces pasa. A mí me cayó uno que tenía que poner la asistencia en otro labio, pero si yo lo hice bien, o quizás ya estaba más dormida que despierta, y me dijeron, no, es genérico, no se preocupe, su reporte está bien. Entonces, a veces pasa y pueden consultar con los niños de administración para que les aclaren cualquier duda al respecto. Si usted está bien con los ejercicios y le están mandando esos mensajes, sería de verificar con ellos, ¿verdad? Normalmente lo hacen individual cuando es la persona, pero no sé si por ser un grupo grande están haciendo las cosas diferentes. Lo mejor sería chequear con administración. En ese Bien. caso, porque hasta esta semana era hasta miércoles, ¿verdad? Hasta la 4, sí. Avanzando ya en la 5 también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay bastantes que no han hecho ni la sección 3 y menos el examen midterm, que eso era el avance esperado para la semana pasada, entonces sí hay bastante atraso. Bueno, la sección 4 la siento algo complicada, pero o sea, yo no digo de que aquí voy a decir, ah, ya terminé todo para llamar la atención tampoco, porque la verdad que soy nuevo. Sí, como les digo, lo que podemos hacer es que ahora no los voy a dejar solos, sino que vamos a resolver los ejercicios de un solo en la sección principal y ustedes pueden tomar captura para ver si alguno de esos ejercicios es su caso que está mal o que no le ha comprendido cómo hacerlo. Y así vamos a avanzar tal vez más rápido. Y podemos hacerlo de la 4 ahora, si gustan, para que se adelanten. O resolvemos los de las 3, como sea, y mañana a las 4. A mí me interesaría la 4, teacher, porque he tenido problemas como ese compañero. Lo he sentido bastante rústico para mí. Vaya, Sí, la sí. Ok, entonces vamos a avanzar en la sección 4 ahora. Acuérdense que esto, pues, es importante hacerlo, entonces vamos a ir a la 4 ya que ya hay un par de personas por ahí que han dicho que la 4 les está dando problema. Vamos a hacer esa ahora y mañana podemos avanzar con la 3 y lo vamos a hacer así en la sección principal para que avancemos más rápido y no estar tomando tiempo de la clase más para eso. Hello, teacher. Ana. Llegando. No worries, ahorita voy a pasar asistencia si no hay más Ah, preguntas. yo dije, ay, no, quizá que pasó asistencia. No, no, ahorita voy para allá. Okay. No Thank worries. you. Okay, let's see. Adriana Gretel. Present. Thank you. Aleli Concepción. Present, teacher. Thank you. Altagracia Lisset. Thank you. Ana Gabriela. Present, teacher. Thank you. Ana Karina. Present. Thank you. Ana Leticia. Present, teacher. Thank you. Ana María. Present. Thank you. Ana Raquel. Present, teacher. Thank you. Brenda Maribel. Brenda Maribel. Brian Giovanni. Present. Brian Stanley. Brian Stanley. Carlos Alberto Mendoza. Present, teacher. Present. Carlos Alfonso Santos. Present, teacher. Thank you. Carlos Manuel Ábrego. Present. Thank you. César Ernesto Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Cristian Adonai Ramírez. Present, teacher. Thank you. Claudia Joana Landaverde. Damaris de Jesús Sandoval. Present. Thank you. David Alonso Valladares. Present, teacher. Thank you. Delbert Alcides Hueso. Present, teacher.
Thank you so much. Dennis Fernando Rivera. Present. Thank you so much. Edgar Isaac Mayen. Present, teacher. Thank you. Edgardo Antonio Fajardo. Present, teacher. Thank you. Eduardo Elias Reyes. Present, teacher. Thank you. Edwin Ernesto Mendez. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander Mejia. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio Martinez. Present, teacher. Thank you. Eric Sigfrido Velázquez. Present, teacher. Thank you. Eric Sigfrido Hernández. Present, teacher. Thank you. Marcos Javier Jiménez. Present, teacher. Thank you. Okay, we are complete with this thing. So let's see. Let me get to section number 3, right? So it's kind of slow. Okay. Let me check again. Okay, let's check the video for negative statements and yes, no questions with me. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be, plus subject, plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not.
Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay, so this was a kind of review of what we did yesterday. How do you feel that? Hemos estado viendo cómo hacer preguntas con el verbo to be y también oraciones afirmativas y negativas. Quisiera saber cómo sienten ya este tema, si sienten que siempre está difícil, si necesitan más práctica. O pues si pensarían que mejor sigamos ya con esto, ya que no es difícil para ustedes. How do you feel that topic? Is it easy or difficult? Is that easy or difficult for you? It is easy or so-so? Okay, good. So, tenemos algunos ejercicios para seguir practicando con esto. Tenemos, nada más acuérdense lo que hemos hablado. So, verbo to be significa ser o estar. Y se conjuga en to, am, is, y are. Significa lo mismo, ser o estar. Solo que recordemos que dependiendo del sujeto o la persona, vamos a usar am, is, o are. ¿Para cuál usamos am? Para yo. Only I. Only for I. Solo cuando me refiera a la primera persona que soy yo, I am. Que es con el único que usamos am. Ahora, are, ¿con cuáles usamos are? Or you, we, and they. Okay. Is. Para terceras personas. Or she, he, is. Tercera persona. Singular. It. Muy bien, third person singular. And that's it. Y el significado es el mismo, ser o estar. Ahora, en oraciones afirmativas sabemos la estructura, ¿verdad? Es como decir, si quiero decir yo soy del Salvador, ¿cómo diríamos eso? I am from El Salvador. Ahora, si yo quiero decir que no soy del Salvador, simplemente voy a agregar el not después del verbo be, que en este caso es am. I am not from El Salvador. Uh-huh. And that's it. Ahora, para hacer yes no questions, acuérdense que solo le damos, invertimos el orden del sujeto y el verbo, ¿verdad? Vamos a poner el verbo primero y luego el sujeto. Then the complement. Por ejemplo, si yo estuviera haciendo una oración afirmativa y le estoy diciendo, tú eres de California, sería you are from California. Estoy haciendo una oración afirmativa, you are from California. Pero si yo no lo sé, yo lo estoy preguntando, entonces ya no sería you are, sino que are you from California? You are. Yes. Y para contestar, sí, yo soy, yo diría, yes, I am. Y puedo darle un poco más, más completa la respuesta, es decir, yes, I am from California. That's optional. O si fuera negativa, no, I am not. Y así pues se va jugando en las respuestas, usando siempre verb be, dependiendo sea am, is, are y el sujeto. Aquí está. Ajá. A mí no me está muy claro y lo vengo arrastrando. Esta es la primera vez que usted lo mencionó. ¿Cuándo es? ¿Por qué suena en algunas personas? No sé si me comprende. No le escuché muy bien. Donde, bueno, nosotros entendemos que es I am,
pero a veces se invierte, que cuando se invierte es am I. No recuerdo de qué lección sería. No sé si me comprende. Creo que la pregunta del compañero es por qué el sonido cambia. Porque cuando está en is for affirmative is I am. Y en la forma uh-huh. interrogativa es am I. O sea, ¿por qué la pronunciación cambia? Porque si usted no lo cambia, estaría como uniendo dos sonidos vocales al mismo tiempo. Entonces, se traduciría como una... Bueno, sonaría raro. Si usted dice I am... Am I. So, am okay. I. So, cambia un poquito para que no suene tan raro, pero eso es, no es una explicación específica que yo le pueda dar como okay. que siga una Thank regla. Solo es eso. Any other question? Thank you. You're welcome. Thank you. Ok, si no hay más preguntas, seguimos con lo que está aquí abajo en este cartelito. Es un screenshot de la plataforma por si pues de repente no tomaron nota. Es la estructura con la que pues podemos producir más, que es lo que a veces es más difícil, ¿verdad? Ir haciendo nuestras propias oraciones. En este caso estamos haciendo negativas y... Yes, no questions. En una negativa va primero sujeto, después verbo to be, luego la palabra not y después el complemento. Okay, I am not from New York. You are not late. Y siguiendo esa estructura podemos hacer más oraciones, ¿verdad? Ir tratando de producir más y decir, por ejemplo, yo quiero decir... yo no soy de la ciudad, ¿cómo lo diría? I am not from the city. Excellent. Ok, ¿cómo diríamos? María no es una mala estudiante. María is not the bad student. Maria is not a bad student. Uh-huh. María is not a bad student. She's really good, etc. Ahora, esto es como para que ustedes vayan ejercitando y tratando de expresar ustedes en inglés, ¿verdad? Es un buen ejercicio siguiendo estructuras que ustedes vayan haciendo más oraciones adaptadas a su realidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo quisiera decir, mi hermana no es baja. Mi hermana es alta, un poco más alta que yo. Entonces yo diría, mi hermana no es baja. ¿Cómo quedaría? My sister is not short. Okay, my sister is not short. Y así. Ahora, haciendo preguntas, aquí abajo tenemos la estructura de cómo irlas haciendo. Primero, verb to be, dependiendo de cuál sea el sujeto. Luego, pues inmediatamente ponemos el sujeto y luego un complemento. Podrían poner, tenemos aquí un par de ejemplos. Are you from California? Am I early? Etcétera. Podemos hacer más ejemplos. Si yo le quisiera preguntar, ¿es tu padre un empleado? ¿Cómo quedaría? Is your father an employee? Excellent. Is your father an employee?
Así nos quedaría la pregunta. Ahorita se les escribió, ¿Is your father an employee? Employee. Uh-huh. ¿Is your father an employee? Pensemos en otra. ¿Qué más? ¿Es tu mamá una buena cocinera? Is your mother a good cooking? A good cook? Uh-huh. Is, yes. Uh-huh. Is your mother a good cook? Good cook. Is your mother a good cook? Esa G mayúscula no era necesaria. So, well, is your mother a good cook? Antes que me pregunten. Is your mother a good cook? Ahora, si quiero saber si Carlitos está en la escuela. ¿Cómo puedo preguntar si Carlitos está en la escuela? Is Carlos at the school? Uh-huh. Excellent. Is Carlitos o Carlos at school? Uh-huh. Okay, y así sucesivamente la... ir haciendo más preguntas. La respuesta a esa oración sería, teacher. La de Carlitos, la respuesta a la Ajá. pregunta. Yes, usted, yes, he is. Yes. O si fuera no, no. No, he isn't. He isn't. Yes. No. Excellent. Ajá, that is correct. Edgardo, veo que levantó la manita, dígame. Yes. Viendo el pronombre at, no sé si más adelante vamos a ver eso, pero siempre he tenido una duda cuando utilizar in o at. Oh, muy bien. Sí, eso lo van a ver más adelante cuando vean en sí las proposiciones del lugar, pero pues como para tener una idea general, yo puedo decir at. Y no es una como ubicación muy específica. Por ejemplo, digamos que está, I'm at the school, estoy en la escuela, pero no especifico si estoy enfrente, si estoy cerca o si ya estoy adentro. Puede usar las tres posibilidades. Si yo digo in, es que estoy dentro de ese espacio. ¿Okay? Por ejemplo, con la ventana. Veamos, si yo quiero decir, el perro está en la ventana. The perro. No puedo the utilizar. Dog is, the dog is in the window. ¿Qué significa in? Adentro. Adentro. Pero no puede estar adentro de la ventana el perro. Pero no puedo decir on, porque on significa sobre. Entonces, pues, como decir a la ventana, o en la ventana es como cerca en ese lugar, en la ventana. The dog is at the window. Ok. So at is like no very specific, no es una, no está dentro, no está sobre, está ahí en ese lugar como no tan, cuando no puedo usar in o on en algunos casos, entonces es at, como el caso de la ventana. Y también cuando de pronto digamos quedamos de vernos en Multiplaza, en el mall, ¿verdad? Y yo le digo, I'm at the mall. Pero no he entrado. Estoy tal vez en la acera del mall, pero no estoy adentro. In, sí, ya es más para decir específicamente dentro de ese espacio, el in. Entonces, esa es la diferencia en in y at, en los usos de esos dos. Yo más que todo ahorita que vi eso me recordé de esa duda, porque por ejemplo con el parque, yo siempre lo he escuchado in the park o por eso, entonces en algunas me fijaba que es at y en otras me he fijado que es in, uh-huh. Pero no sabía la referencia. Sí,
Pero no sé si más o menos le di la idea de la diferencia. O de yes, la teacher. Thank you. Claro, claro, teacher. Ok, excelente. Y eso pues lo vamos a ver más a detalle más adelante y ya con más práctica ya específicamente del tema. Pero sí, una idea general para que ya llevemos un poquito más claro en cuándo usar in y cuándo es at. Ok, bueno, esto sería con lo de la estructura de las oraciones negativas y las preguntas. Y vamos a seguir practicando. Vamos a completar esta conversación y pueden hacerlo en el cuaderno, pues escribir nada más los espacios. Son tres conversaciones. Lo vamos a hacer en grupo para que vayan compartiendo ideas de cómo se va complementando acá. Si va a usar is, si es are, si es am, etcétera. Vamos a crear los grupos. Para que lo resuelvan juntos.
¿O no? Vaya, fíjese que yo estaba analizando ahí también, me equivocaba en eso. Dice, oh, are you from Tokyo? Le está preguntando a él. Es como que yo le preguntara a sería, no, I'm not. No. ¿Tú vienes de Tokio? I'm no. I'm from Tokyo. Mm-hmm. Kyoto, perdón. Es como no que, es de Tokio, no, que Kyoto. Kyoto, sí, correcto. Es como que usted me esté preguntando a mí si yo soy de Tokio. O digo, no, no, I'm from Kyoto. Entonces sí. Sería I am. Am, contratado. I am not from. No, pero que no sería, no, I am not. No es I am not. Lo correcto. Puede contratar, no, es not. Lo mismo. Es lo mismo. Okay. Ajá. No, I'm no. I'm from Kyoto. I'm from. Okay. También Kyoto. Contractado. Kyoto. Correcto, sí. Okay. Vale, la número dos, yo le puse is Laura from the USA. Is Laura. Ajá. Is. Y sería no. She's no. No. She's from the UK. Ajá. Okay. Yo que ella Reino Unido, ¿va? ¿O no? Yo creo. Ah, Londres, aquí está la foto. Yeah, United Kingdom. Hola, teacher. Hi. Ya les mandé un mensaje, pero no sé si lo vieron, que ya habilité la opción de compartir, por si lo quieren hacer compartiendo pantalla, creo que es más fácil. Vaya, no sé si nos ayuda Raquel ahí. Ahorita. ¿Ustedes me confirman si lo ven? Yes. Ok. Sí. Ah, sí. ¿Sí? Sí. Ok, de ahí sería la... otra vez, ¿verdad? Ya no, ya le habíamos contestado. Sería la, la segunda. Is she from London. Sí. Okay. Perdón, una pregunta. En el literal A de la 2 no sería you are. Sí. Como dice Laura, no. Está hablando de ella en tercera persona. Ajá. Entonces sería, ¿verdad? She. Is. Ajá. Is. Y Laura is. Sustituye al she's. Ajá, sí, ajá, exacto. Uh-huh. Sería is Laura from the USA. Uh-huh. Ajá, porque si ponemos is she Laura, estamos poniendo lo mismo. Redundando, exacto. Uh-huh. Okay. Entonces la respuesta sería no. No, she's no, she's from US, UK. UK. Yes, en la siguiente sería en el literal B, no, I'm not. No, I'm from Kyoto. No, en la siguiente, en la 2, donde está abajo de Laura. No, ajá, no que estamos. Laura, no. She's no, not. She's not. She's ajá. Not. Lo puede contractar. She's not. She's from UK. UK. Okay. Y después. Pues, la siguiente sería. Is she from London? Uh-huh. La siguiente también, ¿verdad? Sería yes, she is. Yes. Ajá, pero sus parientes son de Italia. Ajá, pero parents are from Italy. Y si ahí dice, y después sería, we are not. Porque ya está hablando de los papás, ¿no? ¿Será de los papás? Los parents. No, parents. But her parents are from Italy. Italy. No. No sería she's no. Pregunto, nada más. Ella no es de UK originalmente. No creo. Sería es we que are. Como, ahí dice que ella sí es de Londres. Laura. Tal vez sería she is. Pero sus parientes. They are not. Pero sus padres. Sus son parientes de Italia. Son de Italia. Ajá. Ellos, we are not from the UK. Originally, ¿verdad? Sería we are. Ajá.
Ellos, ajá. Ellos no son originarios no son de UK. De UK. Sería Laura. Ahí. Laura. Is Laura. Is Laura's primera lengua first language? Italiana. Is Laura first language Italian? No, she's no. No, pero es la abreviatura de Laura. Correcto. She's speaking English, ¿será? No. Is Laura first language? Is language verdad. Italian. Sí. Ok, y de ahí en la última, que es en la B, sería no. Is no, it's not. Is not. Sí, verdad. It's o cheese. ¿Por qué colocan it's? Sí, porque como estamos hablando de la lengua, no sé, digo yo, vea, creería yo. Pero no sé, no estoy segura. Sería yo tengo entendido de que it se utiliza para las cosas. Igual, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Ya también donde dice en el cuadrito de arriba del we are not English, ¿verdad? ¿O será que me ya confundía? No, tiene razón, pero la respuesta ¿en sería... which one? Teacher. En esta, tell me, en esta de aquí que es para la lengua de ella, que nos preguntan que si el italiano es su primera lengua, sería no, it's not. Ajá, it. It, it, okay. It, it, not. It, 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 no. Ajá, not. No, it is not. Porque ajá, está hablando de una lengua. No, de, no. De ello, ajá, exacto. Y de... Y la siguiente también sería lo mismo, teacher. No, it, it is English. It's English. Ajá. Okay. It's English. Uh-huh. Ok. No me quedó muy claro. Sería la pregunta: ¿is it? ¿O no. sería it is? Is. La pregunta is. Solo is. Porque ya okay. luego adelante se menciona el lenguaje, ¿verdad? Entonces no ya está especificado ahí el objeto de lo cual estamos hablando. Entonces, is Laura's uh-huh. first language. Solo IS, is. Is Laura's okay, first language. Uh-huh. Entonces okay. la respuesta sería, it's no, no, it's no, it's English. Ajá. Uh-huh. Okay. Number three. Arcelian and Carlos. Arcelian and Carlos, sí. Uh-huh. No. No, we're not. No, ¿por qué we? Si we somos nosotros, y ahí me está preguntando por Celina y Carlos. They. Exacto, yeah. Ellos. They. Uh-huh. They. Okay. Don't ajolot, no se ajoloten. Entonces, no, they are not. No, no, they are not. They are not. Ajá. Y that's ahora, ellos Brazil. Son, they are, they o are. They are from Brazil. La siguiente sería, are you from Brazil too? Yo digo que sí. That's sí. correct. Mm-hmm. La respuesta sería, I'm not. Mm-hmm. No, I'm no. not. No, I'm not. I am from I am Peru. From Peru. No, I am from Peru. No, I am from Peru. Peru. Who are you? Sería la siguiente. So, is your first yes. language Spanish? Excellent. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. It is. Finish. It is. It is. Mm-hmm. Aquí me confundo, teacher. So it is your. Si your se complementa con are.
importa eso. Mm-mm. Acuérdense que el sujeto es you sin R. Y aquí posee, está con R. Ahí está con R. Entonces es un posesivo para ti. Es tu primer lenguaje. So, no es un sujeto, es un possessive adjective or pronoun. En este caso es un possessive pronoun, pronombre posesivo. No es pronombre personal. Como decir okay. Tuyo. Uh-huh. Exacto, muy bien. Thank you, teacher. Finish. Any other question? You're welcome. Thank you, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Hi. Veamos si no me queda nadie. Otro grupo. Me falta un par de gente todavía. Okay, let's share. I think that they are going to be back in a couple of seconds. Un par de minutos para que regresen. Hola. Quería hacer una consulta. No sé si a todos mis compañeros les cayó un mensaje ahora sobre una nueva inscripción para una nueva clave que se nos va a dar para Zoom. Porque a mí me cayó un mensaje de inglés corporativo diciéndome que me iban a dar, que hiciera nuevamente el proceso. Es para reservar el cupo para el próximo curso. Eso, ajá, eso. Pero, teacher, una pregunta. Arriba en la página de inscripción, ¿hay que poner módulo 2 de principiantes o cómo, qué es lo que tenemos que poner? Fíjese que ahí le quedó mal porque no sé nada del papeleo que hace en administración. Lo que pasa es que, teacher, a Jason. La administración no nos contesta los mensajes. Esa es una queja que tenemos. Pero yo le digo que son como 300 personas a las que atienden, ¿verdad? Sí, entonces sí, es ahí la disculpa, ¿verdad? Y tratar de, si no les contesta Jason, escribirle a Jimmy. Jimmy es el coordinador. Entonces, Jimmy Martínez, él también está en los grupos. Y de repente él escribe también para dar indicaciones. Entonces, si Jason no le contesta, escríbanle a Jimmy. Y hay otras personas también, todas las que tienen el logo de inglés corporativo ahí son de administración y les pueden ayudar. Entonces, si Jason no contesta, díganle a Jimmy y así. También está Verónica. Pero ¿verdad, teacher, que si hay algún problema con el llenador formulario, supongo yo que lo harían saber? Sí, o sea, si usted no llenó bien o algo, sí le van a hacer saber, ¿verdad? Que hay información que falta, pero pues eso también le puede llegar a afectar. Entonces, no es como que aquí no sé qué poner, pero voy a adivinar. Si INSAFOR rechaza su papel y ya está la inscripción avanzada, pues se quedaría afuera y esperando para el próximo módulo. Entonces lo mejor es que si tienen dudas antes de llenarlo y mandarlo, porque tienen una fecha límite, ¿verdad? Es de preguntar e insistir, pues, porque imagínense, son una cantidad de grupos y no menos de 30 en cada grupo. Entonces ellos de repente pueden decir, ah, ok, ya contesto aquí, pero de verdad no le contestó, pero se fue a hacer otra cosa y así. Entonces, y también hay gente en presenciales, ya están ahí. Entonces, teacher, cada vez que cambiemos de módulo, vamos a tener que estar llenando todos esos formularios. Así es. Ok. Sí. Gracias. Entonces, por eso es la insistencia, como les decíamos al principio, en que avancen en la plataforma, porque el papeleo y las reservas de los cupos se hacen antes de que el módulo termine. Y dependiendo de eso, de cómo avance el papeleo, así se inicia el siguiente módulo. Por ejemplo, si ustedes todos están al día con la plataforma
están bien con la asistencia y entregan los papeles antes de la fecha límite, el curso no tarda mucho en empezar el módulo 2, pero si hay atrasos y no se llena el cupo, lo va atrasando a ustedes y el curso demora más. Hay cursos que se han tardado hasta 3 semanas en iniciar. Entonces eso no es bueno porque pues ustedes pierden de practicar ese tiempo, se enfrían. Entonces entre más rápido empiece el siguiente módulo es mejor para ustedes y así terminan más rápido, ¿verdad? Con este compromiso que ustedes tienen con ustedes mismos, con su objetivo, pues lo alcanzan más rápido. Entonces por eso es que el papeleo se empieza antes, porque es bastante largo el proceso. Entonces, y de ahí la insistencia en que terminen la plataforma antes y que vayan adelantados. No precisamente tienen que ir a la par como, ah, estoy en la sección 3, no, tienen que ir adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? No more questions. Teacher, con respecto a eso de lo presencial, ¿a dónde se iría en un dado caso? Está la academia, está por donde antes era el Hotel Radisson Plaza, que ahora se llama Crown Plaza. Ahí está cabal antes, en la cuadra antes de la Torre Futura. Teacher, bueno, sigo en línea, me queda lejito. I have a question. Pero no es de eso. En la conversación que estábamos practicando está la palabra originally. O sea, ¿cuál es la pronunciación? Originally. Originally. Excellent. Originally. Thank you. You're welcome. Okay, and here you have the answers. Aquí tienen las respuestas. Vamos a practicarlas y ahí pueden ir chequeando. So, eran 3 conversaciones. So, ahí está la primera. Hiroshi, are you and Maika from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Then in conversation number 2. Is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. They are not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it's not. It's English. And then we have the number 3. Quería moverlos de acá porque no veo. Okay. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. ¿Cómo estaban sus respuestas? ¿Hay alguna duda con eso? Perfect. Teacher, nosotros solo nos equivocamos en una, porque en la primera, donde le menciona que si está preguntando si ellos son de Japón, ellos le dicen que sí, son de ahí. Y después vuelvo a preguntar, pero se oye como que le está preguntando a una sola persona, are you Tokyo? Entonces nosotros pusimos, no, no, porque pensamos que era para una sola persona la pregunta. Más sin embargo, ya relacionado al texto, sí se entiende que la pregunta es para ella. Ajá, porque es una conversación, entonces le está preguntando a 2 personas si son de Japón y ellos contestan que sí. Y luego entonces, entonces son ustedes de Tokio. Yeah, no, we're not. Yeah, pero sí es como una sola conversación y hay que ir siguiendo en ese contexto. Pero qué bueno que lo comprendieron
porque eso también les ayuda. Ah, es que aquí yo interpreté que era a una sola, como el you es tú o es ustedes, pero también está el contexto es para una conversación entre dos o más personas. Entonces ahí se tienen que ir guiando. Y eso también les ayuda cuando están haciendo su ejercicio en la plataforma. Tienen que seguir el hilo. Any other question o comentario? Todo claro. Excellent. So, well, let's see. Then we have this short exercise. Ya tenemos un poco de tiempo, pero podemos avanzar con este ejercicio. Es bastante corto. Es match the questions with the answer. Vamos a hacer un matching. Vamos a poner la pregunta con el literal de la respuesta. Y luego pues vamos a chequear y practicar pronunciación. Eso lo vamos a hacer aquí en la sección principal para no moverlos a rooms porque nos va a llevar más tiempo. Lo pueden hacer en su cuadernito. Y luego vamos a chequearle. Voy a dar unos 2 minutos. Finish, teacher. Okay, good. Has anybody else finished? No. One more minute. Vamos a dar 1 minuto más. Okay, let's see. Number one, it's done. So I'm going to read the question and the answer. It is, are you and your family from Canada? The answer is letter D. No, we're not. We're from Australia. Volunteer for number two, Ana Gabriela. Two, is your first language English? No, it's not. It's Japanese. Very good, Gabriela. Thank you so much for your participation. Number three, Emerson. Are you Japanese? The answer is yes, we are. We're from Kyoto. Okay, very good. Thank you so much. Number four, let's see, Ana Raquel. Is Mr. Hu from Hong Kong? And the answer is no, he's not. He's from Singapore. Excellent. And number five, Edgardo Fajardo. Okay. Is your mother from the USA? The answer is yes, he's from California. Yes, she is. She is from California. Thank you so much, everybody, for your participation. Just let's repeat in this case, and the number two, I heard this word, it's the pronunciation first. First. Excellent. First. First. Excellent. First. Very good. First. Now, in the number three, I heard this one is Japanese. Japanese. Mm-hmm. Japanese. And that would be it. Eso sería todo. So thank you so much for joining.
And tomorrow we will continue with this one. Thank you so much. Let me just, vamos a just to double check. Voy a chequear una vez más con las personas que no tengo en registro del principio de la clase. Los demás, si no escuchan su nombre, es porque sí los tengo aquí registrados como present. Vamos a ver, Brenda Maribel López. ¿No se ha unido Brenda Maribel? Vamos, sí. Next is Brian Stanley Valle. Claudia Joan. Aquí estoy. Hola, Brian aquí Stanley. Estaba. Sí, también estaba en al principio de la llamada, pero no sé, creo que no me escuchó. Quizás no, gracias Brian. Claudia Joana. Okay, so she's not here. Okay, that would be it. Sería todo entonces y nos vemos mañana. If you sleep well and take care. Good night. Good night, teacher. Thank you. Good night. Traten de trabajar en la plataforma, por favor. Okay. See you.